Ya estamos, amigos, con todos vosotros de vuelta después de la breve pausa. Empate a uno, el todo o nada. Seguir en el torneo, meterte en el top 3 o irte a tu casa eliminado. Todo eso se va a decidir en el mapa destruido, en el mapa de Fracture, para disfrutar y para saber qué equipo avanza a la siguiente ronda, qué equipo se enfrentará mañana en un partido al mejor de 5 contra el Greenwall, contra el equipo de OptiGaming. Empate a uno en el derbi europeo entre el equipo de Fnatic y el equipo de FunPlus. Ulises, las espadas por todo lo alto ya en este último mapa. Ahora ya hay que echar toda la carne en el asador. Es momento de ver cuál es la situación para los dos equipos en este mapa de Fracture. Y es que ambos han demostrado con creces que es uno de sus mejores mapas y sobre todo un mapa en el que han dominado internacionalmente. Cuando hablamos de FunPlus hablamos de que hay 9 muestras con 6 victorias y 3 derrotas. Se les ha visto sangrar. De esas 3 derrotas, 2 acumuladas contra Fnatic y una última acumulada en este mismo mapa aquí en este stage internacional. Fnatic con 3 mapas y 3 victorias no ha concedido derrota. No la conoce. Lo hizo en el Champions, lo hizo en Europa y lo ha hecho en todas partes. Tiene uno de los mejores Fractures, pero al frente uno de los más temidos. Es partido difícil. Partimos con quizá un Fnatic ligeramente favorito, pero tampoco como 50-50 para señalar que sea este mapa, el absoluto favorito. Juego con este mapa, creo que puede llegar a ser 50-50. Suyetsu está a un nivel imperial, está teniendo una serie estratosférica. De hecho, pues bueno, antes estábamos en la previa revisando las... En la pausa decía, revisando las estadísticas tú y yo, Ulises, y lo cierto es que lo de Suyetsu es que... No tiene sentido. Un tío que se está jugando una Viper y que se ha hecho, que lleva una media de casi 300 de ACS con Viper y con Killjoy en 2 mapas, me refiero, es que... Es que es un animal. ¿Sabes cuál es el problema, Sergio? ¿Cuál? Que todos los últimos Fractures no ha jugado con un centinela puro. Ni Cypher, ni Killjoy. Hace tiempo que ha dejado ese Cypher a un lado, ha estado jugando en un rol en el que no acostumbra a brillar tanto. No quiere decir que no lo haga, sino que no acostumbra. Usualmente no es así. Y ahí es donde quizás Suigetsu puede desaparecer, salvo que digan, oye, pídate el Cypher, volvemos a la compo de siempre. ¡Ojalá! Y salen con un nivel diferente. No. Cuidado. Es que el Cypher clínico es otro de los grandes memes de mi canal. El Cypher clínico de Suyetsu, cuidado, Cuidado con el Cypher clínico de Suyetsu, que es un auténtico animal. Y yo vuelvo a repetir lo que he dicho en la previa. De momento, Derke está teniendo un buen partido, está siendo el mejor del equipo de Fnatic, pero entramos en la hora pecho frío, que son los deciders de los partidos importantes. Así que a ver si ahora Derke da ese do de pecho y se viene arriba. Sergio, históricamente FunPlus solo ha perdido un total de 5 Fractures. Lo sé. 3 de ellos contra Fnatic, 1 contra Giants, hablamos de Viper 2021. Para Suyetsu. Y por último, DRX en este mismo torneo jugando con Shader. Son los únicos 5 que han perdido. Fnatic no tiene nada que envidiarle. Sergio, ¿te sabes el de Fnatic? ¿De qué? ¿Cuántos mapas ha perdido Fnatic en Fracture? ¿Cuántos mapas ha perdido Fnatic en Fracture? Sí. ¡Wow! Muy pocos. Históricamente. Muy, muy pocos. Históricamente, Fracture fue uno de los mapas más grandes del equipo Fnatic. Cero, ¿no? Estaba entre 0 o 1, te iba a decir. Un mapa. Uno, ¿ves? Entre un único uno mapa estaba. Perdieron. El que perdieron contra Z en el Champions, en el Masters pasado. El Masters pasado, es verdad. Es el único Fracture que han perdido hasta el momento. Han sido capaces de ganar en todos. Estaría y solo han llegado feo a Overtime contra Leviathan y contra Cloud9. Estaría feo que el segundo viniera ahora, ¿no, Ulises? Estaría feo, pero estaría también feo, históricamente ¿no? 3-0. ¿El qué? Históricamente 3-0 contra FunPlus Phoenix. Entonces, obviamente, la historia nos dice que el mapa favorece ligeramente para el conjunto de Fnatic. Pero cuidado. Yo te digo que aquí la clave es, uno, las primeras muertes de Angel, cuántos errores cometa. Comete demasiadas primeras muertes en este mapa de Fracture. Dos, el hecho de cómo Suigetsu va a estar en su nivel fuera de un centinela clásico. Va bueno, a estar jugando con Viper. Bueno, Viper jugando ahora en Vayne. Sí. Bueno, it's not the same, ¿no? It's not the same. Estamos hablando de un mapa en el que se le puede castigar y en el que quiero ver sobre todo cómo va a estar el jugador más importante en este mapa, Alfajer, sí, con Raze. De hecho, el otro día contra Leviathan, Alfajer hizo un partidazo, los dos, tanto 100%. Tanto Alfajer como Derke estuvieron on point. Vamos a ver lo que sucede en este decider entre FunPlus y el equipo de Fnatic. Arranca ya la partida. Desde la defensa, el equipo del Fénix. Desde el ataque, el equipo de Fnatic en esta primera mitad. De momento esperan una hipotética agresiva del rinoceronte. Ha sido agresiva, sí, pero no lo suficiente. O al menos no lo que pretendía Fnatic con esta posición. Fnatic está repitiendo exactamente el mismo movimiento que utilizó DRX contra ellos.
DRX utilizó esta misma estándar para intentar brindar una primera baja y les funcionó. Vemos aquí ya cómo se prepara, reagrupan, van a hacer la enterada desde Arcade. El muro ya posicionado, debilitando por completo la zona, no permite piqueo alguno. Vemos como el muro se va a desvanecer y con la rumba que inicia la apertura, encuentro preparado y la conquista hacia el side B que llega a manos del conjunto de Fnatic. Llega el tornillo, balas de pintura, paciente de momento el equipo de Fnatic. Ahora quieren imprimir una marcha más, setup de retake, la que a priori propone el equipo de FanBlast. Llega el chasquido de los dedos, el encuentro, captura del orbe por parte del equipo de Fnatic, 5 para 5, side dominado, llega a la cárcel, balas de pintura, la micro es una maravilla, 5 para 4 al retake FanBlast. Vamos a ver la especialidad de FunPlus, el retake en esta defensa. Preparados para ello, la rumba que va a cruzar rápidamente, buscando información, a ver si en Arcade localiza a alguien. Comen al side, empieza Buster a defusar Angel. Puede quitar la mitad. Zipan no, rápidamente, cobertura primera para ver que la mitad defusada. Buster acaba con Ardis. El Moli llega un poco tarde. El Zoke limpia. Tiene que salir Moli a comer. Al Fajar que se la van a quitar en la cara. La defusó. 1-0 el marcador. Anota FunPlus Fénix, que sitúa su quinta ronda de pistolas en este mejor de tres. Pues cuarta, perdón. Lo decías en el inicio de la narración, ¿no? La especialidad de FanBlast Fénix, hacer los retakes en este mapa. Pues retake de maravilla, de manual, el que acaba de proponer el equipo de FanBlast. Las cuatro kills que han sacado entre Zipan y Suyetsu ha sido la clave. Booster, que estaba con el lineup del Molly, ha dudado de tirarlo en primera instancia. Creo que igual hasta no era el lineup para esa posición. Me puede llegar hasta dar la sensación, porque luego la ha cancelado y lo ha decidido tirar rebotado. Poco extraño el movimiento del bueno de Booster. De todas maneras, 1-0 el marcador y todo viene precedido de una micro excepcional. Sí. Para poner la superioridad numérica con esa cárcel de Sao y las balas de pintura de Zipan, ¿eh? Completamente. Y ojo, Sergio, aparece la pausa técnica. Primer pausa técnica que hemos tenido en todo lo que llevamos y el primer pausa técnico que llega en este mejor de tres. En lo que ronda de pistola, Sergio, éxito absoluto por parte de FanBlast, que solo ha concedido una en el mapa de Split. En el resto dominan 4-1 en ronda de pistolas y la mala noticia llega en el momento en el que vemos los bandos, y aprovechando esta pausa técnica y nos podemos extender. Sí. Ambos equipos dominan desde la defensa. Es el factor primordial en estos últimos meses en lo que se refiere a este mapa de Fracture para ellos. Con un 70% para Fnatic y un 62%, si no mi madre no me falla, para el conjunto de FanBlast. El ataque no es su principal baza. Claro. Es importante que Fnatic no pierda la calma, siendo conscientes de que su bando favorable es el cambio de bando y que como mínimo atacando garanticen como mínimo 4 rondas. Vamos a ver. Como mínimo. Vamos a ver. Muy mínimo. Si lo consigue hacer el equipo de Fnatic. Mientras tanto, Alfajer con la... Ojo con la Classic. Saca la primera Ardis. La segunda con la Bulldog. Modo ráfagas. No va a saltar de momento el rinoceronte que se espera todavía en la parte superior del server. Buen right click ahora del bueno de Booster para eliminar al rino. 4 para 3 ahora, pero la ronda está vista para sentencia. A priori se abre Suyetsu. Saca la primera. Saca la segunda. Como ha empezado también Suyetsu este mapa. Derke aguantando dentro del smoke en la zona de cantina. Se lo quiere pusear. Triple para Suyetsu. Triple para Padrechu ante la eco de Fnatic. Padrechu ha empezado 5-0. Tercera ahí que subió al marcador. Y quizá uno de los detalles que más me llama la atención por parte de esta ronda es que esperaba que Fnatic desde el ataque fuese a recopilar todos los orbes del mapa posibles. Y otra vez, igual que hicieron contra Levetán, ronda, eco, después de perder la ronda de pistolas, y no van a buscar los orbes. No. Es de los pocos equipos que no lo hacen cuando posiblemente es tu mejor decisión, cuando es un mapa que es muy difícil, que en enfermedad armamentística puede sacarlo adelante. Y Ulises, que no paran a Suyetsu, ¿eh? No, no lo sacan ni con agua caliente a este tío, ¿eh? Está a un nivel Suyetsu que con Suyetsu este nivel es muy difícil ganar a FanBlast, ¿eh? Cuidado. Pues cuidado. Ya ronda bonus de CPX y compra de Fnatic. Esta ronda ten cuidado, porque fíjate una vez más, vuelvo a repetirlo, algún arma de tierra no siempre aparece, esta es la primera ocasión que solo hay una. Todas las rondas de pistolas de FanBlast que han conseguido anotar los chicos de FanBlast Fénix, todas las bonus las han anotado también, ¿eh? Sí. Así que tenerlo en cuenta. Hay que señalar que todas las bonus las han jugado con un mínimo de 3 armas tier 1, en esta ocasión solo tienen una. Es el único mapa en el que no han utilizado la típica estrategia suya, que es mantener unas cuantas pistolas para comprar después en la ronda bonus. Con solo una y a manos de Angel veremos si consiguen el éxito. Llega la réplica y el Molly, igual que en la primera con las balas de pintura.
apertura. Torre que ya ha sido conquistada. Come Alfaje rápidamente. Quiere la apertura, pero el ácido detiene su movimiento. Mantiene la calma Somardes. Firma la primera. Alfaje consigue la baja sobre su que se puede comer para 6, pero el Rino le viene a la espalda. Trepa en la cuerda. Preparado para ello. Alfaje en una limpieza sublime. Cuidado porque tiene el set conquistado y Ardis tiene la ronda en sus manos. Tiene que seguir puseando Ardis. Qué buena paranoia. Ardis spraya la paranoia que finalmente cegó a su compañero y dejó de ser tan buena. Saca la primera Alfaje, pero responde rápidamente el ucraniano. 3-3 ahora porque se abre Zipan para acabar con la vida del francés. Es un 3-2 ahora. Condición de superioridad numérica favorable al equipo de FunPlus Phoenix. Apertura de Angel y cierra finalmente Sao. Chapó. Bonus en el chat nuevamente. Tercera ronda para FunPlus Phoenix. Un mapa más en el que FPX comienza partiéndole la cara a Fnatic. 3-0 en el HUT y en el HUP. Porque madre mía, lo que acaba de sacar adelante FunPlus Phoenix. Tremendo rendimiento. Una vez más, otra más que consiguen anotar y destrozan por completo a Fnatic. En esta ocasión solo tenían una Phantom. No ha sido, no, es que tenemos tres armas de tier 1, es una pseudo bonus. No, no, es un trabajo y un rendimiento pletórico. Una vez más, un conjunto que acostumbra a anotar muchas bonus. Lo ha hecho durante toda la Masters, lo ha hecho durante toda la VCT y siempre siguiendo más o menos el mismo. Ganan todas. O sea, son muy buenos. En pistolas va ganando FunPlus 4-1. Igual en bonus. En bonus, la de pistolas, la de la segunda mitad en el mapa de Split, la ha ganado el equipo de Fnatic y el resto, todas las bonus las ha metido FPX. Y llega la tensión hasta el punto en el que Fnatic se ha olvidado a pedir un timeout. No, no, innecesario. Tiene que reconocerlo. Esto es una eco. Esto es una eco. Sí, Sergio, sí, sí. Es para un 4-0. Mapa de la final. Te empiezan defendiendo. Bando favorable. 4-0 en el marcador. Les están destrozando física y mentalmente. A mí también me están destrozando mentalmente y físicamente, Ulises. A mí también. No te preocupes, Sergio. Yo, si todo acaba mal, te doy un abrazo. Gracias, gracias. Yo te abrazo, no te preocupes. Tienes un hombro para llorar. Sergio, no estés cabizbajo. Esto solo acaba de empezar. Calma, calma. Calma. Paciencia. Dejen trabajar. Tras de plan. No, cambiemos el lema, que ese no ha funcionado muy bien. No. Iba a decir el método, pero el método tampoco ha funcionado muy bien este año. Necesitamos una alternativa. Copiamos la Pacneta, porque es el único que ha funcionado. No, yo no me junto con gente de APAC. No me junto con Uri. En casa, de hecho, ya ni nos saludamos Uri y yo. Solo nos vemos y cruzamos miradas de odio y de futuro asesinato entre el Uri moratón ese lo habéis hecho tú. Sí, el moratón que tiene Uri en la cabeza se lo he hecho yo antes, sí. Hostia, sí, sí, sí. Mala fe, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, tampoco hay que llegar a la violencia, Sergio. Y no quiero ser yo el que lo vuelva a decir. Derke, partido importante, empieza 0-3. Pues tu amigo Nikita… Que está siendo el mejor jugador de Fnatic en los dos primeros mapas. Pero bueno, de momento 0-3 en el mapa clave. Tiene que aparecer en el mapa clave. Ya le puedes mandar todo el repertorio de nudes en MD para que despierte y se venga arriba. El bueno de Derke lo necesita más que nunca. Headhunter en sus manos. Esta ronda debe ser puro trámite y 4-0 en el marcador de FunPlus. Ardis de momento temporizando, jugando de manera tranquila, revisando toda la zona de Arcade. Llega rápidamente ya este Boombot. Esperando Derke en la zona de Aimen, jugando de manera solitaria. Le han tirado el velo tenebroso, lo hizo Angel. Esperando también está el bueno de Zipan con el posicionamiento dominado. Derke que se va a abrir en breves. Bowster con los dedos ya puestos en el iPad, preparando rápidamente los humos para organizar el execute. La internada a este punto de A. La lectura del equipo de FunPlus Phoenix es muy buena. Doble Satch en la hora de Alfajer. Tiene que llegar el plante y a jugar a los lineups. Vamos a ir directamente con esta ronda muy sencilla, plantado, donde Angel acaba con Alfaje pues y el plante ronda, ni siquiera ha llegado. Shao tiene la clave. No sé cómo disparar a través del lomo. Tienen que buscar el plante. Están desesperados. No tienen ni forma de llegar al site. A ver qué inventa un Fnatic que tenía un plan. Plantar y desde fuera jugar. Sí, ahora la ronda 5 para 4. Estos 4-0 en el marcador. Estos 4-0 en el marcador. Lo que tiene que buscar es la muerte del equipo de Fnatic para tratar de cobrar. Buena flash ahora por parte de James Orfila. Quedan 8 segundos. Va a llegar el plante sobre la bocina. Finalmente no, porque Shao acaba con Enzo. Responde rápidamente Mystic. Salta. James Orfila quiere pegar la bala, no puede. Finalmente Ardis acabó con su vida. Bowster quiere plantar, no cobra, ¿eh? ¡No cobra! ¡No cobra! ¿No lo van a matar? No, no lo van ha a matar. Cobrado. Ha habido Bowster un momento de duda, ¿eh? ¡Ay, la madre que me parió! ¡Ay, sí que ha... No, no, sí que ha cobrado, sí que ha cobrado. ¡Uy! What? Sí, sí, perdón, perdón. Calma. Fumada. Calma. Fumada. Calma. Perdón, llega fumada, plante, fumada mía. Perdón. Llega el plante, bonus económico. Algo es algo, dentro de todas las condiciones que se pueden dar, algo es algo. Sergio, 5-5. Fumada mía. Tiene Bowster, golpe orbital, dispone del Rolling Thunder. Doy el my bad, gente. No te preocupes. 4-0 en el marcador, efectivamente puede comprar Bowster y la primera la pone Alfajer. Acabando con Ardis, 5-4 ahora. Ahora mismo esperando todo el equipo de FunPlus Phoenix, la internada de Fnatic.
Limpian la esquina, no hay nadie, está la trampa de Chamber, pero como Ardis ha caído, no hace falta romperla. Cuidado con Bowser, llega la doble apertura, la primera para Angel y otra para Zipan. 3-3 ahora, y la lectura del Fénix es buenísima. Vemos cómo están preparándose esa condición de 3-3, a ver si la puede sacar. Fnatic preparado y el cierre tenés podría ser la clave a manos de Alfajer. Dirk acortando distancia, prepara el encuentro para el pick, le da información. Maitea visualmente, solo primera, segunda, cierra tenés a la boca, pero sigue eso. Localiza, mía, plato, y al suelo, quebrado. 5-0 el marcador. Von Plus Fénix está arrasando, igual que hizo con Master 3 Champions, igual que hizo con DRX, y lo está haciendo con Fnatic también. Es que… qué superioridad, macho. Qué superioridad, pero en los tres mapas, Ulises, en los tres mapas. En los tres mapas, Von Plus Fénix ha comenzado pasándole la mano por la cara a Fnatic de una forma… que no tiene nombre. 5-0 en el marcador, nuevo equilibrio 2K de Fnatic. Ardis ya tiene Operator, 4 definitivas para Fanplas de cara a la próxima ronda. En esta Fnatic tiene 3 definitivas, casi 4. Pero esto pinta horrible, Ulises, pinta horrible. Es horrible, el humo se va a desvanecer. Dork que con el Headhunter pone la primera capa con su homónimo al frente, medio como aparece rápidamente, intenta. Tira balas, bala, recoge el Operator, quiere brindar la segunda oportunidad y brindar. Así también, la primera ronda para Fnatic, la clave la tiene Angel. ¡Vamos, Dork, hostia! ¡Vamos! ¡Va! ¡Ha despertado Nikita Sirmiter! Es un 5-3 ahora. De momento el plante de la Spike que no llega, aguantando Suyetsu. Dentro de su propio pozo de la víbora lo va a echar abajo. Suyetsu saca la kill, acaba con Enzo. Tiene que llegar el plante. Triple ya para Derke. 4-2 ahora. Buenas balas de pintura. Acaban con la vía de Mystic, pero la espilla ha sido colocada. Bowser se abre, acaba con Zipan. 1-3 ahora. Aguanta Sao, saca la kill. Quiere la doble. Derke muy tocado, tiene que temporizar. Vamos a ver cómo juegan el 1-2. Acaba Sao con la vía de Derke. Se mete en el side. Madre de Dios. Triple para Sao. Triple para el ruso. Este clutch 1-3 puede ser la sentencia del partido. Vaya 1-3 de Sao. Sexta ronda para Fanplas. Dominio absoluto en el partido. Esta ronda, no olvidemos, era una eco. Ya se daba por cantada, ya se daba por subida al marcador y la ha peleado Fnatic hasta el final. No ha sido suficiente. Y Sao con un terrible 3 que afirmaba una ronda de ensueño. Celebra Von Plus Fénix, que se ve como primer seeding del Champions, que se ve jugando contra Optic mañana en el stage. Esto todavía no ha acabado. Sergio, respira hondo. La defensa es el bando crucial de ambos equipos. Y el partido no termina hasta que sube la última ronda en el marcador. Esto que viene con apertura de Fnatic quiere culminar presumiblemente en entrada de corta. Llega rápidamente el orbital, ocaso en contestación para no pusear. Gasta la definitiva Bowser. Agresiva de Derke ahora, de momento no va a llegar. Abrían la puerta en primera instancia, paciente Fnatic. Y una vez más es que la lectura de Fanplas es una maravilla, Ulises. Vemos ya como Mystic finalmente acaba con el primero. Enzo consigue hacer el frac, acaba con la vía su homónimo. Condición de 3-3, no bajen los brazos cuando Derke todavía prevalece con vida. Llegaba Ronnie Thunder rápidamente para hacer la internada. Quedan dos cuadras afectados y come rápidamente. Ciérratelo, no consigue golpear. Aguantando cómodamente la bala de pintura, no le permite comer. Reitero, cede amablemente el conjunto de Fnatic. No puede hacer la internada. Les ha puesto el freno Von Plus Fénix. Tiene el control de la ronda. Quiere la séptima en el marcador. Tormento hacia arena donde no localiza a nadie. Apertura, Derke pone la primera. Zipan queda vendido en el side. Replica apertura, a ver que saca el espíritu guerrero. Se defiende con uñas y dientes como gato panza arriba. Jensen Fira para culminar. Primera ronda, anota Fnatic. El 1-6 en el marcador. Mete la primera ronda el equipo de Fnatic. Una vez más tuvo que aparecer Derke para sacar esa doble, porque si no la ronda se puso muy muy cuesta arriba. Me da la sensación un poco de paniqueo por parte de Zipan, tirando de manera muy prematura ese misil, ese bombazo, ese cierratelones, las balas de pintura sí que fueron muy buenas para contestar la internada de Fnatic. 6-1 en el marcador, pero tiene a priori economía de sobra el equipo de Fanplas Fénix para hacer la fullba. Y ahí está el público de Copenhague cantando Let's Go Fnatic para arengar a los suyos. Llega la entrada de Alfajer, saca la primera, quiere la doble, pero es una maravilla la paranoia de ella y la triple de Sao. Triple, una vez más para el ruso. 4-2 ahora. Zipan se abre, acaba con Mystic. Spike caída,
Cuando Shao está a este nivel, amigos, es imposible parar FPX. Enzo, el bueno de Feroz solo en 1 para 4 es imposible sacar esto adelante. La situación aventaja demasiado al conjunto de Fanplas, que podría situar el 7 a 1 en el marcador. Esta octava ronda tiene ya prácticamente la victoria. Apertura de Zipan, refresh de Swigger. Mira, lo digo ya, Ulises, los están tratando como si fueran literalmente platas 2, tío. Qué locura, cómo está jugando FPX, ese puseo. La triple de Shao en combinación con la paranoia de Angel. También el Brawler, es que no tiene sentido. También el crosshair placement de Shao, es que es una maravilla, es una maravilla. Y Brasil, 7-1, Blia, todo lo que tú quieras. Qué locura de FPX, qué locura. Completamente, completamente. Sergio, Optic está ya viendo que su posible rival en la final del lower bracket va a ser Fanplas Phoenix, en búsqueda de estar el domingo en la gran final contra Paper Rex. Mañana tenemos otra dosis al mejor de 5 y unos dos equipos avanzará a la siguiente ronda. Fanplas con pie y medio en la final del lower bracket. ¡Ay, Dios santo! ¡Qué varapalo! ¡Qué repaso! Timeout de Fnatic, una vez más, desesperados. Los dos los tiró en el primer bando en Split. Los dos los tiró en el primer bando en Bind. Y los dos los ha vuelto a tirar en el primer bando en Fracture, donde el conjunto de Fanplas entra full disrespect. Yo sí que estoy desesperado, Ulises. Yo sí que estoy desesperado. Madre mía. Timeout de Fnatic. Ahí vemos que un árbitro se acerca a Ardis para traerle, creo que era un vaso con agua. Ver que aquí lo tenemos en pantalla, el calvito. De momento atendiendo a las instrucciones, toca la nariz, ahí haciendo gestos, hablando también con los suyos. Pero madre de Dios, el nivel que está desplegando el equipo de Fanplas en el día de hoy. Y Fnatic es que tiene que hacer equilibrio 2K. Sí. A mí me hace gracia porque he leído un comentario, de lo típico, gente, Manolo24, que te dice en el chat, es que a Fnatic le falta humildad. No como a Fanplas Phoenix, que le sobra. Joder, pues menos mal que no leéis, ni no recordáis ni el tweet de Swigetsu con el que se peleó Mixwell, ni recordáis los tweets de Angel, ni tampoco lo que puso Shao. Si recordáis eso y las vaciladas de Ardis, obviamente les falta, les sobra humildad, les sobra humildad. Hermano, joder, lo que hay que leer. Novena ronda de juego. Vamos a ver qué nos muestran. No rinde el conjunto de Fnatic ante este Fanplas Phoenix. Domina absolutamente. Y esta ronda, doble arma, doble una bandera y una Phantom Hero y el Tour de Force de Derke. Sergio, no te rindas. Esto no ha acabado todavía. Bowser de momento tiene que retroceder. Vamos a ver a quién le favorece el timing. Pusea Angel, también Zipan. Jugando en parejas, los jugadores de Fanplas se la juega a Derke de manera solitaria en el pick individual. Limpiando esquinas, limpiando la zona de server. No ve de momento a nadie ni quita. De todas maneras, Ulises se prepara Fnatic para la internada en el punto de A por antena, ¿eh? Esta novena ronda Zipan a 48 segundos. ¡Ay, qué buen velo! Movimiento por la tiene Mística, se gira, Fnatic. En B mientras las Spike observe está Lola, en A. Están Lola. Encerrados. ¡El Observer está más observe perdido! Lola. ¡El pobre no se entera! Zipan acaba con Bostor. No Mystic Travia consigue el refrag. No esperan a Angel. Limpieza efectuada. Refrag de Alfaker. Controla la Spike. Puede buscar el plante y dudas. Quieren acabar en B. ¡No me jodas! Resiste. Hace y efectúa la baja. ¡No hay refrag de Enzo! No se atreve a cruzar. Busca la apertura junto con Alfager. Llega desde Arcade. Shao que cierra el ángulo, lo escucha. Doble satchel, internada rápida, queda vendido. Esta apertura acaba con la su mónima condición de 2 a 2. Puede sacar la ronda delante del plante que llega a Pozo de la Vibra. 8 segundos que restan. Va a jugar al retake. Lo hace Shao, lo hace Ardis. ¡No! Apertura ¡sí, Shao, la primera. Solo queda con vida Enzo. En un 1 para 2 que parece imposible, Sergio. Y llega rápidamente el Prowler. No han limpiado a Enzo. Está fuera de momento del Pozo de la Vibra, pero sigue aguantando en el side. Se vuelve a meter dentro porque se estaba yendo a Smoke Integrity. Este 1 para 2 que puede llegar a significar el inicio de la remontada o el fin del partido. Saca la quileza y acaba con la vía de Shao. Tira la cápsula de ácido. Le está puseando Ardis. ¡Aguanta Enzo! ¡Triple para Enzo! ¡Triple para el único francés al que he apoyado en toda mi vida! ¡Triple para Enzo! ¡Segunda para Fnatic! Vamos a ver si es el inicio de la remontada. No se puede bajar del barco nadie. Este barco no se ha hundido. Enzo consigue salvar en un milagro. En un 1 para 3. Esa primera baja sobre Suigetsu habilita el site. Limpia Shao. Ácido de contención y finalmente efectúa la limpieza Nardes. Brillante rendimiento del francés. Nos vamos a ir a una nueva ronda tras este clutch. Décima ronda de juego. Equidad económica. Salvo porque Zipan. Ah, no, no hay equidad. Zipan y Suigetsu están con Sheriff. Superioridad armamentística, oportunidad para Fnatic. Vamos a ver cómo plantea la ronda.
El equipo de Fnatic. Ardis aguantando con el Operator. Derke, que de momento no mueve ni un solo músculo. Va a seguir aguantando en la esquina. Al menos por el momento. Captura los teleports de vuelta. Fnatic una vez más dominando todos los sectores posibles del mapa. Van a hacia esta zona norte y la entrada va a ser por Arcade. Van a intentar la internada desde Arcade. Vamos a ver si surte efecto. Se reagrupa el conjunto. Derke ha cruzado por Underground. Se encontraba con Ratilla, que estaba por ahí, pero no le ha puesto ningún tipo de problema. Y las bajó la manga en la esquina, lo tiene que quebrar. Derke, la apertura rápida dentro del retiro. La paranoia consigue afectar a Buster. Ralentiza el movimiento, pero la internada que precede igualmente. Psycho directamente llega a Balumo. Angel, que no sabe muy bien qué hacer, de dónde meterse. Ardis pone la primera, acaba con Enzo. Buster sigue, Angel por delante. Ha sido de nuevo la primera baja, pero no contaba porque antes murió un jugador rival. Derke acaba con Cipa, condición de 4 partes. Se mantiene con la calma. Alfager, que llega rápidamente comiendo por cantina. El plante efectuado y el retake. Le toca jugar a Fonplas. Alfager que la tiene, Alfager que la tiene. Acaba con la vía de Suyetsu. Tira rápidamente el satchel, no le deja buscar al bueno de Sao. Ardis, que acaba con la vía de su homónimo, la spike ya ha sido colocada. 2-3 ahora, prueba el Quisco, pero finalmente no va a salir. Alfager le dice que hasta aquí las balas de pintura, que van teledirigidas. Sao, que tiene que retroceder, falla Sao, cierra James Orfila, cierra Mystic. Tercera ronda para Fnatic desde el ataque. Momento de tensión el que está viviendo Fnatic, que ve el público en contra, que ve la tercera ronda subir, que encima la ronda anterior han forzado y tienen que jugar una eco. La cuarta ronda puede llegar al marcador de Fnatic si no vuelven a cagarla contra otra eco rival. Esta ronda es vital. No se puede perder esta ronda para el equipo de Fnatic bajo ningún concepto. También te digo, toda la hinchada va con Fnatic. Es una locura. A ver, también es cierto que Fnatic Phoenix es un club chino, ¿no? Y que eso sí, también la fanbase la tienen en China. Pero es una locura. Y que Fnatic tiene mucha fanbase en la zona de Dinamarca, Suecia. Sí. Toda la zona nórdica tiene mucha fanbase. Timeout del equipo de FunPlus. Van a disponer de estos 30 segunditos extra para dialogar tanto Dumbros como Mini con los suyos. Un FunPlus que, de todas formas, Ulises, si se va al cambio de bando con un 8-4, el bando es excepcional por su parte, Absolutamente de acuerdo. Nos vamos con este timeout de Dumbros un poquito tenso, sabiendo que la defensa es su principal activo en este mapa, que obviamente la cuarta ronda debería llegar para Fnatic, salvo que ellos consigan castigarles desde esta eco. Sergio, lo he dicho en la previa, lo he dicho antes de la ronda de pistolas. Cuatro rondas es el mínimo aceptable que puede tener Fnatic si quiere pelear el mapa. El mínimo. Y obviamente estamos hablando de que lo aceptable serían 5. Todavía es posible. Fnatic defiende mejor que ataca, con sus 70% de rondas en la defensa. Entramos en la undécima ronda de juego, penúltima antes del cambio de bando. Y amigos, ventaja aumentística, la cuarta ronda debería ser de Fnatic, Sergio. Debería, pero ya sabemos que las ecos de Fnatic Phoenix también las carga el diablo. Cuidado con Suyetsu, haciendo los ADs. Con esa serie puede hacer mucho daño el bueno de Suyetsu. Llega el doble smoke, balas de pintura, la falla, apertura de Derke, cae a manos de Suyetsu con la electrocutada. 5-4, el Fager quiere pusher, está la Yats de Sao, hay la eco, otra encima. No me lo puedo creer, Ulises, no me lo puedo creer. ¿Pero qué es esto, Sergio, tío? Que están perdiendo todas las ecos al frente. Control de torre, control de la ronda, se enfada James Orfila. Enzo, que tiene que hacer un milagro. Van a invertir ahí una definitiva. Mystic se queda completamente vendido. Con todo al frente, octava ronda. Anota Fnatic Phoenix. No me creo lo que ven mis ojos. Otra eco de nuevo que anota Fnatic. Pero Fnatic, ¿qué cojones pasa? Suyetsu no pierde un duelo, dominan Tower, está Sao con la Yats en el posicionamiento perfecto, la bala de Zipan en el gap que dejaba el smoke de Buster, es increíble, increíble, es que tampoco puedo decir más, o sea, ¿qué voy a decir, Ulises? ¿Qué voy a decir? Ese soy yo escondiéndome de Suyetsu. ¿Qué voy a decir? Está Suyetsu por ahí. Avísame cuando se vayáis algo. Vamos a ver, porque entramos en la última ronda antes del cambio de bando, obligatoria ya para Fnatic. 9-3 sería muy duro de remontar y obviamente una cuarta ronda sería lo mínimo que podríamos aceptar. Aún así, la eco que han perdido es para condenar a una derrota. Podría ser una ronda de partido. Desesperado que se encuentra el conjunto de Fnatic, Fnatic, que siente pie y medio ya directamente en la final del lower contra Optic Gaming. A ver quién finalmente acaba concediendo al pase. ¡El Reino! Prevalecer el duelo contra su homónimo. Nikita ha caído. Hay todavía Rolling Thunder. Hay todavía esperanza para Fnatic. Vamos a ver. Está el Rolling Thunder en manos de Mystic. Bowser,
que está cerquita del Orbital también. Alfajer aguantando dentro del velo tenebroso. Pero es que una vez más, la lectura de FunPlus Fénix es una pasada. Cuatro integrantes defendiendo el punto de A. Tiene disponible el bombazo, el bueno de Zipan. Preparando rápidamente ese Rolling Thunder. Lo tiran. Paranoia en contestación por parte de Angel. El fardo. Saca la kill finalmente Zipan. Disparando a quemarropa. Llega rápidamente Sao. Acaba con Bowser. Es un 5 para 2. Esto parece acabado. Mystic y Enzo tienen que pelear otro 2 para 5. Una de esas rondas que se pueden inmortalizar si la notan. Pero que tiene muy difícil resultado. A falta de 28 segundos. Se reagrupan su Iggy. El primero. Enzo consigue el refrán. Ya ni Rolling Thunder ni nada. A la mierda. A la verga. No puedo hacer nada en Zen. Un 1 para 4. A falta de 17 segundos. ¿Se quería ir a guardar el arma o qué? ¿Se quería ir a guardar el arma o qué? ¡Hermano! ¡Que la del cambio de bando! A mí me están grabando. ¡9-3! A mí me están filmando en HD. No sé dónde está la cámara. Voy a tener que sonreír en algún lado, pero es grabación. Filmación. A mí me están filmando. Me está diciendo selfie, seichis. ¿Hermano? ¿Que se iba a ir a guardar en la última ronda antes del cambio de bando? ¿Que se ha ido corriendo para atrás teniendo las pipes por delante? Zipan a 30, el primer duelo lo domina Ardis. Alfajer, no, por el tema de los gestos de Fnatic, la comunicación también del equipo, está fuera. Mentalmente parecen estar fuera. Espero que este tiempo en el cambio de bando les traiga una mayor virtud, pero la mala suerte, las estadísticas no nos engañan. Sergio, sí, la defensa es muy buen mando de Fnatic. Sí, todavía se puede soñar. ¿Pero sabes con qué no se puede soñar? ¿Con qué, Ulises? Con las rondas de pistolas. Que son 4-1. Van 4-1. Que puede ser la quinta ronda de pistolas para FunPlus Fénix. Mental y físicamente están en el servidor. Mientras que algunos de los jugadores de Fnatic posiblemente estén ahora mismo en otra galaxia. Porque están perdidos por el espacio, ¿no? Correcto. Navegando. Estamos perdidos por el espacio. Estaba volando por Estaba el espacio. Estaba volando por el espacio. Mini hablando con los Última suyos. Ronda. Mini. Voy a guardar. ¿El qué? Última ronda. Voy a guardar a Vandal. Así la tengo en pistolas. Mini ya puede tirar de libreta, de Word, de Excel, de pergaminos egipcios, de pizarra, de lo que quiera Mini para sacar estrategias de debajo de la chistera, de debajo de la manga, porque esto se está escapando. Esto se le está escapando al equipo de Fnatic. Bowser también pensando posibles estrategias de cara a la ronda. Pero esto, Ulises, pinta fatal, pinta muy, muy feo para el equipo de Fnatic. Y de todas maneras, qué gran serie está jugando FunPlus. Qué equipazo sí. Es FunPlus. Ha llegado Suyetsu y ha revolucionado por completo el equipo. FunPlus lleva siendo uno de los mejores equipos de Europa desde el Stage 1. En el Stage 1 eran los mejores, eran indiscutibles. Tuvo que llegar al Fager como refuerzo para Fnatic para que le pudieran pelear por el puesto. Y así fue. Le pelearon y se mostraron como el equipo más fuerte de Europa. Algo que no se representa en este partido, donde FunPlus Fénix no solo podría viajar como el primer equipo de EMEA directamente al Champions, sino que además ganaría el partido más importante. Puedes haber ganado 4. Puedes haberme ganado en mapas. Pero si te gano aquí, el registro me deja por encima. Y obviamente con el rendimiento que tiene Ardis, con el jugar de Suigetsu, es que te validan y te compensan hasta el miedo de Zipan o las primeras muertes de Angel. Pues vamos a ver cómo plantea esta segunda mitad el equipo de Fnatic. Y yo ya, Ulises, si me tengo que agarrar a algo, yo me agarro la maldición del 9-3. Porque no me puedo agarrar a nada más ahora mismo, Ulises. Vamos a ver si la maldición del 9-3. Yo lo siento, no creo en maldiciones, no creo en la mufa. No, yo la verdad es que tampoco. No creo en nada de ello, pero sí que creo en el rendimiento, en el trabajo y en lo mucho que han trabajado tanto FunPlus como Fnatic. Y Sao y Suigetsu. Sao y Suigetsu a un nivel en este mapa. Escándalos. Sao, Ardis y Suigetsu están siendo Jesucristo. Sí, sí. Están en los el prime, tres prime. Para llevar al equipo arriba. Zipan, ¿cumple? Angel, muere mucho primero, pero cumple. Sí. Arranca ya la ronda de pistolas de la segunda mitad. O la mete Fnatic o, amigos, GG en el chat. Y esto que está visto para sentencia. Desde el ataque, FunPlus Fénix. Desde la defensa, el equipo de Fnatic. Arranca la ronda de pistolas de la segunda mitad. Vamos con esta 13ª ronda de juego. Todo preparado. El tormento para la apertura. Derke tiene la primera colisión. El Rino al frente.
prevalece finalmente Nikita. Firma el Open Kill, acaba con el Rino. Brinda la ventaja abertura de Nova Der, que buscaba, acaba con Zipan Sui, que corresponde y acaba con él. El rifle ha llegado, pero condición de 4 para 3 en el retake. Y desde la espalda, llegando al Fager junto a Enzo, podría ser ronda de pistolas y para tiene disponible las balas de pintura el bueno de Alfager. Enzo también llega por la retaguardia. Plante de la Spike efectuado. A ver cómo lo juega también el equipo de Famblas. De momento hay dos jugadores aguantando desde la zona de Tower. Se abre Sao, quiere poner la primera. De momento el que no se va a percatar, el que no se va a abrir, el que no se va a cantar de momento es el bueno de Alfager, que sigue aguantando en la esquina. No se lo espera de momento Sao. Cae el velo tenebroso por parte de Angel. Arriba la pantalla tóxica, arriba la pantalla de Suyetsu. La primera de Alfager, saca la segunda, lo toma no. Sao en el 1 para 4, saca la primera, saca la segunda, no puede con la tercera. Cierra Mystic, cierra James Orfila. Lo grita la afición en Copenhague. Cuarta ronda para Fnatic. No se baja los brazos, no se rinden. Dicen Zo con la cabeza que no, que no, que no, que esto no ha acabado todavía. Vamos con esta cuarta ronda de Fnatic a seguir rindando y peleando. Arrancan una ronda de pistolas. El total ha quedado en un 4-2. Cuatro rondas de pistolas para Fomplas y dos para Fnatic en el cómputo total de esta eliminatoria. La tensión se vive en el ambiente y James Orfila, con un poco de nervio, su movimiento plano, en plan de, vamos, vamos. Movía un poquito el brazo, en plan de, venga arriba, pero tímido. 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 Tímido el bueno de Mystic, que siempre es el que grita vamos, ¿no? Del equipo de Fnatic, muy español. El bueno de Mystic. Otra vez con los cánticos de Let's Go Fnatic. Let's Go Fnatic. En el stage. Agresiva de Alfager. Saca la primera acabando con… ¿Con quién si no? Con Angel. Primera muerte de Angel. Vaya, no me lo esperaba. Buster. Brrr, salía con la vuelta. La muerte toda. Fnatic estoque. Arrasa en esta ronda antieco en ventaja armamentística. Pero cuidado, queda Suigetsu y tiene una Mage Bank en la mano. Brrr, la ¡wow! primera electrocutada no en la mocha. Falla una, le ha chocado directamente. Alfager acaba con Zipan. Solo queda Suigetsu con vida. Que quien acaba con él, con la Bulldog, no perdona Nikita. Y la efectiva Heder, que a pesar de ir 9-5 perdiendo, va a recuperar esa Serif. Ahora va a poder comprar el equipo de Fanplas Bonus, que va a tener que realizar el equipo de Fnatic. Los vamos a ver performear con triple Bulldog Spectre para Enzo. Vamos a ver la compra que realiza Bowser. Ronda importantísima. De todas maneras, claro, Fnatic, pase lo que pase, tendrá economía de cara a la próxima ronda. Pero recordemos que en la primera mitad fue el equipo de Fnatic el que anotó la bonus. Y nosotros, que ahora en esta bonus situamos nuestra visión en el equipamiento y con triple Bulldog, se permite soñar. ¡Oh! ¡Ay! El fantasma me ha dado a mí. Me recuerda a los gatos, tío. Cuando les quitas la comida… ¡Ah! Se abre Derke, saca la primera doble. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Doble de Derke! ¡Doble de Nikita! Llegan las balas de pintura. Enzo de momento aguanta. Aparece Ardi, se elimina a Derke. Llega rápidamente el satchel ahora por parte de Zipan. Cápsula de ácido de Enzo. Aguantando el sueco. Cuidado con Ardis. Quiere sacar la doble. Quiere pescar en Río Revuelto. Doble para Ardis. Nuevo satchel de Alfager. Otro más. Quiere la triple. Jugón. 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 Ardis es Marekis. Triple para el rinoceronte. 3 para 2. Cuidado que en Viste le quedan 3 puntos de vida. Enzo ha quedado localizado. El acechador lo deja fuera de juego. Zipan ha quedado denegado rápidamente con el humo. Pero Ardis que lo pone a 4K. 4K. 4K, 4K, K, 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 K. Salamaster con vida. Tiene que inventarlo. A ver qué hace el bueno de Howlett. Apertura localiza Zipan, que no perdona. Ahí está. En el full by contra la bonus. Décima ronda. Dobles dígitos en el marcador de Fnatic Fénix, que con 5 de ventaja tiene medio partido en sus manos, Sergio. Pues 10-5 en el marcador. No consigue anotar la bonus finalmente el equipo de Fnatic. Y esto, amigos y amigas, que se le pone muy, muy difícil al equipo europeo. Como lo ha hecho Ardi, sacando la triple a 3 puntos de vida. Alfager que no se lo puede creer. Y vamos a ver, Ulises, porque ahora es ronda de partido. Ronda de partido puede culminarse aquí. Vemos cómo aparece el tour del finlandés. El tour de Derke. A ver qué hace Dievas, que quiere aterrizar como un haz de luz. Iluminar el camino de todos los finlandeses para llevar el camino y la gloria y la victoria de Fnatic. A ver si Derke lo puede iluminar. Aguantando el ángulo corto, evita la paranoia. La primera que la sirve acaba con Angel. Se torna rápidamente y dice, vaya, Angel, primero a morir. Aparece de nuevo desde la arriba, buscaba. Pero sí que hecho que acaba con la vida de Mystic. Magnífico. Ardi se lleva a Buster. Cuando él se responde, consigue refrag. Pero en un 3 para 3. Es hora de pelear. 3 para 3 y vamos a ver lo que plantea el equipo de Fnatic. Si terminará en el punto de B o si rotará al punto de A. Revisando Suyetsu toda la espalda. Derke con el tour de Nikita no puede avanzar. De momento el equipo de Fnatic van a esperar el bueno de Suyetsu a recargar
rápidamente su pantalla venenosa. Alfajer en la jugada agresiva por la zona de antena para parar una posible rozación. Suyetsu sigue aguantando, revisando la espalda. Ha recargado ya el 80% de su cortina. Arriba, ya rápidamente la cortina venenosa del bueno de Suyetsu. Esperando todo el equipo de Fnatic también y Alfajer llegando por la espalda. Vamos a ver la ronda cómo culmina. Alfajer podría tener la clave. Llega a la espalda, como bien indicaba Sergio. Preparado ver que tiene un gap. Escucha el plante. Enzo empieza a triturar para main. Aterrizan las balas de pintura en torre. Dos jugadores aguantando el ángulo. Derke se le va a bajar el muro y los tiene completamente encerrados. A ver si puede brindar el retake. La ronda pende de Suigetsu. Tiene el control de main. Derke aguantando la puerta. Nadie se atreve a asomar. Alfajer hace ya la cobertura, tiene que empezar a defusar, tocarle a Spike y comer. Alfajer en apertura, va a buscar el primero, pero encima finalmente acaba con el de su ánimo, condición de 2 para 3. Le aguanta, le empiezan a defusar, le está quitando Enzo, se la quita en la cara. Finalmente Suigetsu que llega, Zimban que limpia. Undécima ronda, 11-5 al marcador. FunPlus Phoenix pisotea y avanza por encima de Fnatic. Quiere llegar a la final del Lower Bracket. Lo quiso hacer otra vez Enzo, como ya lo hizo contra Leviatán, ese pros never fake, pero en este caso no le salió la jugada al integrante que restaba con vida por parte de Fnatic. Cerró Zipan, lo grita Angel. 11-5, lo hace también Dumbros, que tiene 25.000 papeles con strats tirados encima de la mesa. Va a forzar el equipo de Fnatic. Tour de Force para Ardis. La verdad es que Dumbros se nota que ha tenido una gran preparación en todo lo que llevamos de torneo. Hemos visto una gran evolución táctica por parte del conjunto de FunPlus, donde Suigetsu, con más de 70 kills en esta eliminatoria, está ganando el partido. Es una locura. Es una locura absoluta. Tour de Force de Ardis. Ahora es el Rino el que embiste. Esto que podría estar visto para sentencia. Ventaja armamentística. Le va a tocar forzar de nuevo a Fnatic, inclusive perdiendo esta ronda. Con un 13-5 se podrían despedir, salvo que en un milagro, intentando iluminar esta ronda, lo consigan sacar adelante. Derke, ángulo agresivo desde Yen. Vemos como Torre está bajo control de James Orff de Bowster. Y la rotación parece que FunPlus quiere acabar en este side A. Pues es una buena lectura una vez más por parte de Angel, que está haciendo un mapa a nivel de IGL extraordinario. Zipan, si captura el orbe, tiene disponible el cierratelones para iniciar el execute. Aguantando Enzo, pegando saltitos. Vamos a ver si ve a alguien. De momento no, a él sí que le han visto. Zipan prepara rápidamente ya la rumba. Le van a tirar la paranoia. Aguantando todo el equipo de Fnatic ahora. Llega la rotación, bombazo. Ahora de Alfajer, el cierratelones, que de momento no va a impactar en absolutamente nadie. No lo parece, la verdad. Entramos en estos 25 segundos. Preparados. La réplica en el ángulo corto. Alfajer se lleva Shao por delante. 20 segundos. 5 para 4. Tiene que entrar FunPlus para sacar la ronda. Y viene Sánchez. El Teuso que se queda un punto de vida. Rápidamente lo puede llegar a alcanzar. La apertura que llega a Enzo prevalece en el site. Aguantando con la serie que le vienen, que le comen. Esperando llegando a la apertura. Perfecto Enzo para acabar con el de Zipan. La segunda que llegaba mientras simplemente estaba servido. Aparece el pozo de la viola. No consigue acabar con él. El Jerry cobertura acaba con el de 5. 2 para 3. 3 para 3, ahora es un 3 para 2 finalmente, porque Angel acabó con Derke. Angel está a 16. Vamos a ver cómo lo juega el equipo de Fnatic. Bowster, que en caso de sacar una kill, tendrá disponible el orbital. Pero la ronda está prácticamente perdida. Preparando el molly, está con el tour de Force Ardis. Salta Bowster, haciéndola de carcas. Se mete dentro del pozo. Ardis elimina a la Gaba con Mystic. Es 1 para 3, ahora bajado el pozo. Suyetsu, qué bueno es. ¡Qué bueno es Suyetsu! Duodécima para el equipo de FunPlus, que va a contar con 7 puntos de clasificación a la final de losers. Chao, chao, que le está diciendo FunPlus. Chao, chao, que le está gritando a los rusos. Y es que con este 12-5 en el marcador y con 7 puntos de eliminación por delante, Fnatic lo tiene muy difícil. FunPlus Phoenix, que parece que va a ser el rival de mañana para Optic Gaming y que buscará el avance a la gran final. Por cierto, muy bonita la camiseta de FunPlus. Nunca me había fijado en el detalle del Phoenix ahí bordado. Bueno, bordado no. Estampado. Y nosotros que entramos en esta 18ª ronda de juego, hay ocaso, hay cierratelones y FunPlus parece que quiere ejecutar en el site de B, Sergio. Parece que sí, vamos a ver si sale la ronda. De momento llega el bombazo por parte de Zipan, el slow encuentro
por parte de Eder, que finalmente Zipa muy mermado. Llega también el ocaso, aguantando todo FanPlus. Y se la va a jugar el equipo de Fnatic Ulises a un todo por el todo, a un retake en 5 para 5. 5 para 5. Aterriza la falla, balas de pintura Ardis. Prevalece 89 puntos de vida el Rino. El tormento de Shao preparado. Quiere despedirse del equipo rival. Quiere prevalecer en el top 3. Estabas viendo cómo el tormento va a caer en el momento en el que quieran defusar. El retake que llega y me siguen enfocando la referencia. ¿Qué coño me enfoca el Observer? Zipan se lleva Buster por delante. Condición de 5 para 4. La ventaja servida. El tormento perfecto. Sigue solo la primera. La segunda Ardis también que revienta. Y Ardis que colmena. ¡GG! ¡Victoria de FunPlus Fénix! ¡Pasa por encima de Fnatic! ¡Acaba con el reinado! ¡Acaba con las humillaciones! ¡FunPlus Fénix jugará la final del Lower Bracket contra Optic Gaming! ¡Y es el primer representante en el Champions Istanbul como conjunto europeo! ¡Pasa por encima con una terrible victoria y dominio absoluto sobre Fnatic! ¡GG! 2-1 en el marcador. Pues sí, ha sido una paliza. Sí, una paliza por parte del equipo de FunPlus. Claros dominadores del partido de principio a fin. Debería haber sido un 2-0 porque es que es así. No deberían de haber perdido tampoco el split. Caras de circunstancias en todos los chicos de Fnatic, que sí, tienen la clasificación al Mundial. Serán el seed 2 de Europa. Pero lógicamente lo que querían era también ese seed 1 para asegurarse y llegar a cotas más altas también en el Mundial y tratar de seguir escalando en esta Masters de Copenhague. Enhorabuena a todos los fans y a toda la gente del equipo de FunPlus, claros dominadores del partido. Y bueno, pues hasta aquí el torneo de Fnatic. Es la realidad, hasta aquí ha llegado el torneo, así se despide Fnatic, top 4, consigue alcanzar, bueno, nos dejan cerca de ese podio, cuarta posición, sabemos que tendremos ya un equipo de MEA que será FunPlus Fénix optando al top 3, mañana contra Optic. Sergio, dura hostia, para Fnatic. Dura. Es dura hostia. Le llevas ganando FPX toda la temporada, tío. Llega el partido grande y te pintan la cara. Dura. Es doloroso. Es lo que hay. Bueno. Es doloroso, Además, que es un partido en el que literalmente. Es lo que hay. Literalmente. No, te han pasado por encima. Principalmente un jugador. Suigetsu con un más 31. No, 72 kills en esta eliminatoria. Suigetsu te ha pasado por encima. Sao te ha pasado por encima en el último mapa. Zipan ha jugado muy bien en el último mapa. Angel ha tenido uno de sus mejores partidos como IGLs de la temporada, sí. Sobre todo en este mapa de Fracture, porque la lectura en defensa ha sido increíble. Es lo que hay. Es lo que hay, gente. A veces se gana, otras se pierde, ¿no? Unas veces se gana, otras se aprende, ¿no? Otras se aprende. Pues esperemos que hayan aprendido. En Estambul, obviamente, la experiencia será un grado para jugadores que, bueno, han tenido su primera experiencia contra el público. Al-Fajr con el público a favor. Ya lo han tenido también en el día de hoy, pero quizá el sentimiento será muy diferente cuando Turquía grite a favor de Fnatic y a favor de Al-Fajr. A ver. Te sientes jugando en casa. No sé cómo será, sinceramente, ese partido. Hoy el sabor es... Es duro. Es un 13-5, ¿eh? Es un varapalo. Es uno de los partidos más dominados que has tenido al frente. No, y ha remontado split, pero te han vapuleado en Bind y te han vapuleado en Factor. Y con la sensación, yo estoy con la sensación de que el split lo podría haber cerrado perfectamente el equipo de FunPlus. Sí, y podría si ser. No hubiera habido ningún tipo de problema tampoco. En Bind te han pegado una paliza, en Fracture te han pegado una paliza. De nada me sirve, Uli, que arrases en la temporada regular de la VCT europea. Llegues al primer torneo internacional, que bueno, no lo pudieron jugar, o sea, no, Reykjavik no lo cuento para Fnatic, porque realmente no estuvo ni Der, sí. Que no estuvo tampoco, ¿quién es el que me falta? Brave, no estuvo Brave por el tema también de, pues bueno, los conflictos que hubo, y por el tema del COVID y demás. Y ahora llegas a este torneo, haces un split perfecto, campeón de Europa, llegas y en las fases finales pierdes contra un equipo de la VCT europea, que yo precisamente era contra los equipos contra los que más tranquilo estaba. Y te mete una paliza FPX que le llevas dando toda la temporada. Sí. Pues... Y hoy los únicos que han dado la cara por parte de Fnatic, Derk y Al-Fajr. Sí, no, pero una vez más, un último mapa, un Decider en el que cuesta entrar al equipo de Fnatic. Sí. Así ha sido. Y es que la realidad es dura. Quizá FunPlus ha sabido controlar mejor el tiempo de partido. También te digo, es muy duro que pierdas 4 rondas de pistolas de las... Sí, no, y te han metido todas las bonus. Que te han metido todas las bonus, que has empezado todos los mapas perdiendo con un mínimo de 5 rondas enfrente. Sí. El partido lo ha sabido dominar muy bien FunPlus. Ha sido el mejor equipo en el servidor, es la realidad. En Split podrían haber ganado, en Bind te han ganado y en Fracture te han arrasado. Esa es la realidad. Poco más. Ya está, no queda otra. Poco más que decir, la verdad. FunPlus mañana contra Optic. Y el ganador contra Paper Rex el domingo. Correcto.
Paper Rex en la final, ¿eh? Ojo, Paper Rex en la final. Ahora mismo solo quiero que pierda Paper Rex. Y cuidado, porque tal y como van, a ver, obviamente en un mejor de 5 podrían cambiar las cosas, pero tal y como van, están siendo favoritos para ganar el título. Sí. Es la realidad. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. A ver qué pasa mañana, ¿no? Mañana es un partidazo, ¿eh? Entre FunPlus y el equipo de Optic. Vamos a ver también cómo está Suyecho en el día de mañana. Ya ha estado pletórico. Enhorabuena a todos los aficionados y a todos los fans, por supuesto, del equipo de FunPlus. Enhorabuena para vosotros, que aquí, oye… Partidazo. Que al final son equipos también que vemos aquí cada año y que a FPX, dentro de que vamos con Fnatic, pues bueno, le tenemos mucho cariño también a FunPlus. No, a mí… Pero bueno, es lo que hay, ¿no? A mí, tanto Suyecho como Ardis les tengo mucho cariño. Sí. Les tengo mucho cariño. Y Shao es muy bueno, Shao es muy bueno. Pero Shao, si me parece un jugador de la hostia. Ahora me mandará Bea un WhatsApp diciendo, ves, te lo dije. Porque Bea es pro Shao, yo soy pro Derke. Eso es verdad. Es verdad, que... pero es lo que hay. Al final, la victoria sube para FunPlus, que ha sido, dentro de la historia, el equipo que acaba ganando en la última, en el momento crítico. Parece un anime, a su favor. Sí, tenía, tío, hasta el público en contra, tío. Totalmente, ¿eh? Hasta el público en contra. El resultado previo a este partido era 9 mapas ganados para Fnatic desde mayo. 2 mapas ganados para FunPlus. 9-2 en el total. Que sí, que sigue siendo un 10-4, pero un 10-4 con FunPlus quedando como mínimo top 3 por encima tuyo en el Masters, siendo el primer equipo representante para el Champions en Istanbul. Todo señala a FunPlus como el mejor equipo. Totalmente. Lo fue en el primer split y lo vuelve a repetir ahora en el segundo, pese a perder la final. Estoy de acuerdo. Ahí está. Dicho esto, Sergio, nos despedimos de Fnatic aquí. Nos despedimos aquí de Fnatic. Yo ahora, pues bueno, voy a tener que dar la cara. Daremos la cara ahora en streaming. Hablaremos al llegar a casa. Daremos la cara como capitán de este barco. Un barco que, bueno, ha perdido una batalla, pero iremos a por el Mundial. Queremos la Champions. Vamos a pelear. Sea por el Champions. Hasta ahí. Vamos a ver si se gana la Champions o se gana la Champions. Dicho esto, oye, momento para despedirse, para descansar. Mañana volvemos aquí a las 5 de la tarde. Mañana volvemos a las 5 con un partido increíble. Optic contra FunPlus Phoenix. Ya los dos, el ganador a por Paper Rex, que estará esperando la gran final del domingo. Amigos, muchas gracias a todos por vernos. También un besazo enorme a Zocker, que está hoy de Watch Party. Así que nada, nos veremos mañana a partir de las 5 con la final de Losers. FPX contra Optic. Hasta mañana, Oranit. Chao. Hasta mañana. Hasta luego. Exhausted, exhausted. This passion is never exhausted, and you cannot stop it.